Y hoy quiero decirles a ustedes que en este acompañamiento a 130 becarios que concluyen su capacitación de Bécate, que ya están listos para trabajar en Honda, ¿sí? Pues ahora sí que lo puedo decir de manera muy clara, no les van a fallar. Jesús, no van a fallar. Guanajuato, no les vamos a fallar. ¿Por qué? Porque han confiado en nosotros. Y aquí los jóvenes de Celaya, la región Laja Bajío, que literalmente, pues el 98% son de aquí, el 100% podemos decir, son jóvenes guanajuatenses. Esto habla de esa confianza a la cual no podemos traicionar. Por ello, yo agradezco la disposición de Honda, de abrir sus puertas, pero sobre todo de estar volteando a ver al talento guanajuatense. Aquí a nuestras escuelas, que también les pido que no aflojemos el paso. Aquí en las escuelas técnicas, ¿sí? Estamos hablando de las politécnicas, los CBETIS, de los tecnológicos, ¿sí? Que no aflojemos el paso, en prepararlos muy bien para que tengan estas grandes oportunidades de seguir trabajando, de seguir conquistando su sueño. Y también tenemos esos compromisos, como es el acceso secundario a Honda, donde también ustedes por ahí transitarán. Bueno, este acceso secundario a Honda, quiero decirles que la próxima semana estarán licitándolo. 280 millones de pesos más de inversión aquí para Celaya y la región Laja Bajío. Ya esto es una realidad. Ya estamos ahí hablando, ¿sí?, de recursos, ¿sí?, que están, van en camino, van bien, se van a terminar, pero estamos empezando otros. El camino Juan Martín, que también es un compromiso que tiene que abordarse, sobre todo para que tengan una vialidad digna, obviamente, nuestras comunidades aquí alrededor.